9 de diciembre. ¡Oh! Esta ya la tengo. Es la crema de caléndula. ¡Uy! ¡Qué guay! Voy a hacer la comida y estoy haciendo un caldo que le he echado pollo, zanahoria y cebolla. Y lo estoy rehogando para que se dore un poquito el pollo, ahí lo veis. Y luego le voy a echar aquí nabo, apio y puerro. Y un hueso de jamón y lo voy a cubrir con agua y lo voy a dejar en la olla express como 10 minutos. Y así queda la sopa. Cristian lo que ha hecho es desmenuzar un poco el pollo y la zanahoria. Hemos quitado el puerro y el apio, también el jamoncito. Y es que estoy un poco mala de la tripa, entonces necesito comer un poco dieta blanda. Y esta va a ser nuestra comida de hoy. Bueno, es ya por la tarde, hemos comido y hemos estado haciendo cosas. Yo me he arreglado, entre comillas, por decir algo. Que por cierto, mirad, cambié las sábanas y puse las que os enseñé en el blog de el domingo ayer. En plan, para mí fue ayer, pero para vosotros hace una semana. Que esas son de satén, ahí está el bichito con su hueso de juguete. Y nos vamos a casa de mis padres porque van a colocar el árbol. Y si habéis visto algún blog mío de Navidad, siempre lo hacemos juntos, aunque yo ya no esté en casa y todo eso. Y me he puesto lo primero que he pillado, es decir, me he puesto un jersey, que este es del Alcampo, del supermercado del Alcampo, porque los vi y me gustaban. Y luego llevo unos pantalones que son como de pijama, que en verdad son súper cómodos para estar ahí en casa. Es que tampoco me apetecía arreglarme, estoy un poco mala, tanto del estómago estoy como suelta, y además también creo que he cogido un poco un pequeño resfriado porque me duele un poco la garganta y todo eso. Entonces pues tampoco me apetecía arreglarme mucho, así que voy así. Y ahora nos vamos a casa de mis papás, que también vamos a cenar ahí, así que ahora yo os enseño cómo decoramos el arbolito y luego la cena. Acabamos de llegar a casa de mis padres, están poniendo el arbolito. Vamos a poner el arbolito. Vamos a poner el arbolito. Ahí está mi hermana. Quita el arnés, Marta. Y aquí tienen todo. Todo desmontado. Todo desmontado. Y allí están. Por créditos. Mira, papá, saluda. Hola. ¿Qué tal? Y Jorgito también. Bien, hemos venido a poner el árbol. Muy bien. Y mirad con quién estoy, con Coquito. Oh, mi gordita Coquito. Está ahí. Mira, mira. Coquito. Joaquín ha sido así toda la gorda, gordita. ¿Qué? Arriba. Venga. ¿Qué vaya, mi gorda? Last Christmas, I'm feeling my heart. But very next day, yeah. ¿Tienes tú una pinta con el sombrero de Nochevieja de hace 10 años? Mi hermana en cuarto de la ESO hizo de María. De Virgen. De Virgen María en el Belén. Y desde entonces lo tenemos. Mira, levántame la falda, mira qué pinta llevaba. Con mis comes. Las jarras se llevan. Mira, Marta, este por ahí, a lo mejor. Ahí arriba, que es arriba. Sí, ponlo con musiquita, que se va a oír a Coco. De musiquita, de, por favor, no quitan a James Bond. James Bond. El corte interés me encanta. Oye, por favor, ponlo derecho. Está muy tieso, muy, muy torcido. No, yo lo vi, no. No, huele a pescado. Está para allá, ¿no? ¿Por qué quieres? Mamá, ¿por qué huele a pescado? Y para cenar mi mamá ha hecho patatas al horno con cebolla, sepia a la plancha, vamos, el carpaccio de salmón. Deja y ya. Luego esto que es real food, dice ella, que lo es pizza de calabacín con un poquito de queso y bacon. Mamá, muchas gracias por la cena. Que aproveche. Ya por el fin. De diciembre y hoy ha tocado que
¿Qué es esto? Hoy ha tocado un lip balm, que la verdad que nunca había probado ninguno de Kiehl's, así que muy guay. Buenos días, estamos a martes, yo estoy malísima, me duele muchísimo la garganta. No sé si voy a ir al médico esta tarde, porque la verdad que me duele bastante. Pensaba que iba a ser una simple gripe, pero yo creo que he cogido algo de anginas o algo de eso. Me he vestido, os voy a enseñar lo que me he puesto. No me he maquillado, me he echado un poco de colorete, pues para no tener la cara tan blanca. Y me voy a clase. Y luego por la tarde, hoy me va a tocar estudiar, que tengo exámenes la semana que viene. Y esta semana va a ser mucho estudio, pero bueno, mañana tenemos un evento por la mañana, así que guay. Y luego el fin de semana la verdad que vamos a hacer bastantes cosas divertidas, así que yo creo que puede estar guay. Va a ser un equilibrio como hace dos vlogs, que era durante la semana estaba un poco así pringaeta porque estaba estudiando todo el día, pero luego el fin de semana va guay. Os voy a enseñar lo que me he puesto, que voy basiquísima, en plan basiquísima, pero entre que me encuentro fatal y que voy a clase, y es que en Madrid hoy el día está que esto parece London. Estas son las pintas con las que voy a ir a clase. Llevo una sudadera súper grande oversize, unos leggings, y me voy a poner seguramente las botas o algo, porque no, es que no me voy a arreglar más. Y luego llevo una coleta, que me tengo que lavar hoy el pelo. Pero es que, no lo vais a ver, pero es que está el día gris, y para lavarme el pelo, para que se me vuelva a ensuciar con el día que hace de niebla, me sienta muy mal. Entonces me lo lavaré esta tarde, que Dios, tengo la ropa tendida, voy a descenderla. Me ha venido Cristiana a buscar a clase, y ahora hemos venido al Mercadona con nuestro carro de señores mayores, que realmente si vivís solos tenéis que compraros un carro, porque es lo mejor que podéis hacer en vuestra vida. Y vamos a hacer la compra, un par de cosillas, y tengo un hambre que me muere. Acabamos de volver del Mercadona y os voy a enseñar lo que hemos comprado. De carne hemos comprado estos tacos, que ya sabéis que los hago en estofado, carne picada para hacer el boloñesa o filetes rusos, un poquito de merluza, pollo y salmón, luego almendras y nueces de pecan, que el otro día no sé si os dije de macadamia, y son nueces de pecan, están buenísimas. Estos son para la sopa, plátano, calabacín, cebolla, champiñones, bonito. Mis patatas de lentejas, que ya sabéis que me encantan. Unos yogures de beber sin lactosa, tomate frito. Esto que lo ha visto Cristian, que es una infusión de vainilla y caramelo. Pechuga de pavo, mozzarella, caldo de pollo, café. Estas patatas que la verdad que cuando no sabemos qué hacer nos vienen de lujo, están buenísimas. Luego también tomate frito, tomate triturado para cuando hacemos algunas recetas. Y bueno, esta es la compra de hoy. Ahora toca guardarla y vamos a comer. Yo sigo mala el estómago, así que me voy a hacer un caldo. El lomo, que ya sabéis que a Cristel le encanta el lomo embuchado, jamón serrano. Y el lomo de pavo, que también nos gusta bastante. Y se me olvidaba enseñaros esto, que es el pan que hemos comprado, que no es pan integral, pero porque yo ahora mismo no puedo tomar pan integral porque estoy mala de la tripa. Entonces tengo que tomar todo sin, casi que no tenga casi fibra, por eso no puedo tomar integral. Y para que os hagáis una idea, todo esto nos ha costado alrededor de unos 70 euros. Y de comer, menuda caca de la vaca, sopita con los soles que he comprado hoy en Mercadona. Ya sabéis que estoy mala de la tripa y también mala de la garganta, entonces tengo que estar ahí un poquillo blanda, así que esto es lo que voy a comer. Y Cristian seguramente me esté tostando ahora mismo un par de pan para echarme un poco de aceite, aunque sea. Bueno, si me seguís en Instagram sabréis lo que me ha pasado hoy. Se me ha caído todo el vinagre en la cena. Total, que hemos tenido que improvisar. Menos mal que Cristian ha traído de casa a sus padres una empanada, un poco de mozzarella y pan con jamón serrano. Así que nuestra cena es esta. Siento no haberos grabado, pero la verdad que hoy llevo un día un poco malo. Buenos días de martes. Estamos a 11 de noviembre y yo me voy corriendo, que tengo un evento ahora a las 9 y media. Y a las 12 tengo una presentación de la universidad, así que voy a ir corriendo. Os voy a enseñar el look que he elegido para ir al evento. Llevo este jersey, que yo creo que la semana pasada me lo puse. El cinturón que me compré en Primark, que os enseñé. Estos pantalones que son como tipo traje. Y las búfalo. Voy con colores claritos porque esa es la temática. Tengo que ir con colores claritos y tampoco voy muy muy arreglada, porque es que luego tengo que ir a la universidad. Y me sentiría un poco mal si tuviera que ir tan
arregladilla. Así que así voy. No sé qué os parecerá. Era esto o una camisa, pero me gusta más así. Me siento más yo así. Pesadísima, me he cambiado. Me he puesto al final la camisa. No sé por qué, pero me gusta más como... Ay, no sé, es que estoy muy indecisa, oye. Y la garganta, ahí voy. Que paséis un buen día. El evento es un evento de Chloe, ya sabéis que llevo colaborando con ellos un tiempecillo. Y aquí está Ana, que ya la conocéis. Y la verdad que es súper chuli el sitio. Es así, está aquí en... ¿Dónde está esto? ¿Qué calle era? Monteleón 34. Y es súper precioso, la mira. Lo han colocado todo súper guay. No, buenísimo. Y encima yo, el día de mañana, mi sueño es tener una pared de ladrillo. Así. Es verdad, me encanta. Y mirar la mesa. Dios, hay para... Ah, si eso se come. ¿Eso se come o no se come? Eso tiene pinta de ser una carrot cake. Parmesano, trufa. ¡Oh, súper chulo! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¿Qué están haciendo? Sopletes, Dios, como nos hagan hacer eso me da un infarto, ¿eh? Primero nos han sentado aquí en la mesa, que hay como una especie de desayuno con rosas. Y luego está esto, que vamos a hacer nuestras bolas de Navidad con un soplete. ¡Dios! ¡Qué emoción! A ver qué tal me sale, luego os enseño cómo me ha quedado. Mirad que me ha grabado Ana haciendo lo del vidrio, que mola un montón. He hecho mi avalorio, ¿eh? Y ahí siguen todavía. Y yo estoy nerviosa porque tengo ahora la presentación de la uni, Dios. ¿Y quién ha venido a la universidad con un ramo de flores para hacer la presentación? La Menda. Maravilloso. Voy a hacer la presentación y luego en casa nos vemos, ¿vale? Acabo de llegar a casa y es que soy la más pringada del mundo mundial. Bueno, el trabajo que teníamos que exponer era de la asignatura de psicología. Y éramos... Paloma, Miguel, Lara, Paula... Éramos 5 personas en el grupo y el trabajo lo exponía solamente una del grupo. Bueno, desde el momento que dijo la profesora eso, yo ya le dije a mis compañeros, tranquilos, que me va a tocar a mí porque siempre me toca. Bueno, pues me ha tocado a mí exponer el trabajo de todos, siempre, en plan, para la lotería nunca me ha tocado nada. Pero para cuando hay que pringar siempre soy yo, en plan, siempre está mi nombre ahí, Rebeca, y yo, Dios... Y nada, acabo de llegar a casa, he hecho la comida, hoy me encuentro un poco mejor del estómago, de la garganta todavía no mucho. Y vamos a comer pasta con chorizo, Dios. Por cierto, ya he puesto las rosas ahí en un... Esto era de los garbanzos, con un poquito de agua fresca. Y es que son preciosas, ¿eh? Qué emocionante. Desastre desastroso, se me había olvidado enseñaros lo que estábamos comiendo. Bueno, ya os lo he dicho, era pasta con chorizo, pero ya he comido bastante. Por cierto, hoy no había tenido tiempo para abrir el calendario de Adviento y hoy es día 11, que está aquí. Así que let's see. Anda, mi madre, ¿qué es esto? Vale, esto es... Ah, es un contorno de ojos para por la noche. Buenísimo, nunca lo he probado, así que ya os diré. Y ahora que ya estoy un poco mejor de la tripa, me puedo tomar mi Kinder bueno. Y hoy toca el día 11. ¿Será un chocobón? No será un chocobón. ¡Wow! Este sí al final le cogió el gustillo, ¿eh? Este está bueno al final. Pues me lo voy a comer de postre. madre mía, qué movida más gorda! Bueno, hoy es mi día para echar la lotería y no he comprado lotería. Estoy indignadísima. Os he contado lo de que me ha tocado exponer el trabajo este que era aleatorio, que lo exponía una persona del grupo. Bueno, pues hoy he tenido mi primera junta de vecinos, porque ya sabéis que yo soy propietaria de este piso. Y yo en todo el tema de junta de vecinos no tengo ni pi idea de nada. En plan, yo soy, no tengo, vamos, es que fatal. ¿Quién es la nueva presidenta de la comunidad? Dios, no, Dios, no, en plan, no, ay, Dios, qué horror. Me dicen, Rebeca, eres la nueva presidenta de la comunidad. Mi cara ha sido...
me ha entrado un agobio y lo primero que he dicho, bueno, le tendré que preguntar a mi padre. Dios, qué movida, todo me toca hoy, en plan, qué mal, tenía que haber comprado lotería. Encima, Dios, yo no sé a la gente que le puede gustar ser presidenta de la comunidad. Dios, pero si es un rollo, que hay gente que sale voluntario para hacer eso. Nadie ha salido voluntario esta vez, ¿por qué? Porque es un rollo. Yo ya, la carrera, el trabajo, ya la presidenta de la comunidad, que tengo que ir al banco a no sé qué, luego no sé qué, no sé cuántos. Dios, estoy estresadísima. Pero hoy tengo buenas noticias. Bueno, para mí, para vosotras os da un poco igual. Hoy ha sido un día, en plan, también especial para Cristian. Para mí ha sido un día normal, la verdad. Bueno, he tenido esos dos momentazos aleatorios de probabilidad, que era muy, muy poco probable, pero... Bueno, tengo unas pintas horribles, está claro. Me he hecho un moño aquí, que es que horrible. Vamos a cenar pizza. ¿Y qué me he comprado para amenizarme el día? Esperar que os lo enseño. Rebeca hoy necesitaba sus patatas de queso y especias de lenteja. Claro que sí, hoy era el día. Encima yo me había hecho las uñas, estaba súper proud. Y por los nervios del día de hoy ya me he quitado una. No sé si alguna os pasa, pero me da una rabia. Pero bueno, lo bueno es que es una y me la puedo hacer otro momento. Y ahora me voy a poner a hacer la pizza. He ido a hacer la compra de Mercadona para comprarme mis lentejas. Y he comprado las salchichas para Cristian, porque ya sabéis que a él le gusta la pizza de salchichas. El queso, Dios, no puedo. El queso, la base de pizza, que ya sabéis que utilizo esta de Mercadona. Y luego, de capricho para Cristian, le he comprado dos cervezas. Porque ya ha sido un día, ya digo, para él ha sido un día durillo. Entonces, pues le he comprado dos cervezas. Y he cogido un caprichazo tremendo para hacer hoy la pizza con bacon. Y una cosa que quería deciros, ¿vale? Perdón, que es que me estaba terminando de comer una patata, ya que está aquí. A ver, no sé cómo decirlo para que no suene, en plan, para que no os lo toméis mal ni nada, pero es una tontería. Pero nosotros aquí en la nueva casa tenemos a una vecina que se llama Carmen, que no sé si os enseñé, yo creo que si fue la que nos escribió el poema para Rocky y para Christian y para mí, en plan, buenísima. Y es una mujer mayor que está sola. Entonces yo desde aquí quería hacer como un llamamiento para todas las... En plan, si vivís en un edificio que sabéis que hay una persona mayor que está sola, o conocéis a alguna persona mayor que esté sola, no cuesta nada ir a ver cómo está, preguntarla, tener detalles. Y no digo de comprarle cosas, sino yo qué sé, detalles de... Yo qué sé, yo cualquier cosa, que si tienes un paquete de nueces se lo lleves. Esta mujer nos ha traído que su hijo hizo conejo con tomate o no sé qué, nos lo trajo para que probásemos. Un día Cristian estuvo pringado porque no funcionaba el telefonillo y estuvo ahí abajo como mazo horas. Y le trajo nueces a Cristian por el esfuerzo que había hecho. Entonces, por favor, si conocéis a gente mayor, no les dejéis estar solos, porque no sabéis cómo lo agradecen. Y no solo por el hecho material que nos traiga el conejo, sino a mí por lo menos me hace sentir muy bien el ir a preguntarla cómo está, el invitarla a casa, el que vea que no está sola, que sí que puede pasar mucho tiempo sola en su casa, pero que no está sola. Así que eso, que solo quería deciros eso, ¿vale? Voy a ponerme a hacer la pizza. Soy la única que cuando termina de esparcir el tomate... Dios, me encanta el tomate frito, me encanta. Podría tomarlo a cucharadas, soy la única a decirme que no. Así quedan las pixitas, esta es la de Cristian. Bueno, lleva tomate, queso, bacon y salchichas. Y esta es la mía, que lleva lo mismo, pero en vez de atún le he echado bonito, que también está espectacular. La meto al horno y a disfrutar. And this is the result. Result. Bueno, me entendéis. Así ha quedado la pizza. A mí me gusta crudita, ya lo sabéis. Estoy salivando. Y esta es la de Cristian. ¡Que aproveche! Buenos días. Estamos a jueves 12 de diciembre. Me voy a la universidad corriendo. Os voy a enseñar el look. Hoy llevo el conjunto de boho, que es parte de abajo y parte de arriba igual. Y la cara tal cual, ¿me veis? Hoy van a llevar al bichito. Bueno, acaba de subir Cristian con el perro de la calle. Miradle qué pelos más largos. Vamos a llevarle luego a la peluquería. Yo por la tarde tengo dentista y a estudiar. Buenos días, baby. Hola,
Hola. Acabo de llegar de la universidad. Voy a abrir el calendario de Adviento, que hoy no lo he abierto. Y luego voy a ponerme a hacer la comida, que hemos pasado por el mercado en un momento para mirar fajitas de estas de integrales, porque tenemos pollo. Y no sé si alguna vez os lo he contado, pero no soy muy fan de la carne ni del pollo. Entonces yo la tengo que comer como un poco, como si fuese un niño pequeño, como, ¿cómo se dice? Escondido. Escondido, entonces en fajitas el pollo sí me gusta. Así que eso, bueno, antes de nada voy a enseñaros el calendario de Adviento, que ya estamos a día 12. ¡12! ¡Chun, chun! ¡Voilà! ¿Qué es esto? Creme de corps. ¡Ah, es una crema de cuerpo! Es una crema de cuerpo y yo nunca había probado ninguna de Kiehl's, así que pues la probaré. Y para comer las fajitas de harina integral que os he enseñado antes, o no os la he enseñado, pero os lo he dicho. Y luego este es el mejunje que he hecho con pollo, tomate y cebolla. Y luego he echado pimienta, comino, un poco de curry, sal, en plan un montón de cosas. Has dicho tomate, mi amor, y es pimiento. Ah, pero... tomate, perdón. Pimiento, ¿qué? No tomate. Pimiento. Y luego Cristian le va a echar guacamole y ahí tiene arrocico. ¡Que aprovechen! El momento más temido, ir al dentista. Buenos días, viernes, estamos a viernes 13. Estoy de camino a la universidad porque tengo hoy una presentación. Y hoy va a ser un día de caca de la vaca, como diría yo, porque me va a tocar estudiar muchísimo. Tengo examen el martes y el viernes de la semana que viene. Pero bueno, el fin de va a estar guay. El sábado tengo dos eventos en plan familiares con amigos que voy a poder grabar y viene el metro, así que me voy para clase. Acabo de llegar a casa, me he soltado el pelo, llevaba esta mañana la coleta y bueno, está todo desastroso y toca abrir el calendario de Adviento de Kiehl's. El de Kinder lo abro luego, ¿vale? Bueno, vais a ver que las uñas me han durado menos que nada, soy un desastre, ahora me las voy a volver a hacer porque es que de verdad no puedo ser peor. Bueno, espérate que el perro quiere que le tire el juguete. Hoy es día 13, viernes 13, de momento la presentación no ha ido normal, ni muy bien ni muy mal. Aquí tenemos el traje que está medio abierto, pero os prometo que yo no he abierto nada. Y hoy ha tocado... Rocky, espera un momentito, que tengo que abrir el calendario de Kiehl's, hombre. Madre mía, esto para abrirlo. Hoy ha tocado... ¿Qué es esto? Un Ultra Facial Toner. Ah, ¿es un tónico? Ah, sí. Es que pensé, como era blanco, pensaba que era como crema. Es un tónico. Este no lo tengo. Tengo el de Cucumber, que ya sabéis que es el verde, el que utilizo yo siempre. Así que ya os contaré a ver qué tal. Bueno, me siento súper mal porque esta semana he grabado súper poco. Aparte de que estoy estudiando, he estado malísima porque yo siempre que tengo exámenes, no sé por qué, me bajan las defensas o algo y me pongo mala de la garganta, de la tripa. He estado fatal. Estuve como 3 días o 4 sueltecísima del estómago. Yo creo que me entendéis, he estado a dieta blanda y... Bueno, el perro está peleando con su peluche. Y bueno, no he grabado mucho. He estado a punto de no seguir grabando la semana y de subiros hoy, porque ya por fin me llegó ayer la ropa de la Influ que tenía que hacer. Y he estado a punto de dejar de grabar el vlog y subir este domingo el de la ropa y el domingo siguiente los dos vlogmas, en plan de esta semana y la otra. Pero al final he dicho, joines, la verdad que el día del evento a mí me gustó bastante. Luego, el día de lo de la Navidad con mis padres también me gustó bastante. Entonces, lo que quiero hacer mañana, tengo una comida de Navidad con unos amigos que siempre hacemos, de mis padres y todo. Y también lo quiero grabar porque va a estar súper guay. Y luego por la noche... La mamá de Clara se jubila y va a hacer una fiesta y también quiero grabar. También ha venido Edu, el novio de Clara. También va a venir José. Y luego ya el domingo estoy viendo este vídeo. Yo hoy viernes no tengo ningún planazo porque tengo que hacer unas cosas de trabajo. Estoy enfocada, tengo que hacer unas cosas de trabajo y luego por la tarde estudiar a tope de power. Mañana por la mañana estudiar a tope de power.
Y el domingo estoy a tope de power. Y el lunes, pues ya, la semana que viene no voy a grabar vlog más, porque eso sí que va a ser, en plan, no me sentiría bien grabando todos los días en la biblioteca, porque no me apetece. Entonces lo que voy a hacer va a ser el domingo que viene, en vez de vlog más, va a ser el vídeo, Dios, me siento súper mal con las uñas estas, va a ser el vídeo de probando la ropa de los influs. Pero bueno, hoy todavía pues voy a enseñar lo que voy a comer y todo el rollo. Y eso, que voy a pararlo ya porque se me está cayendo el moco. Bueno, y ha llegado la hora de comer. Ahora me encuentro peor que antes, no sé qué me pasa. Y de comer tenemos lentejitas. ¡Que aproveche! Buenos días de sábado. Ayer no grabé nada, qué raro. Hoy he dormido peor. Y mirad el pijama más mono. ¿De dónde es? De Etam. Hoy es un día guay. Bueno, he estado estudiando ahora por la mañana. Y ahora voy a abrir el calendario de Kills, que no lo he abierto. Y hoy nos vamos de comida y luego a la fiesta de jubilación de la mamá de Clara. Así que hoy va a ser un día completito y mañana por la mañana a estudiar. Luego vamos a comer porque es el cumple de mis primos. Y luego por la tarde a seguir estudiando. Y el lunes todo el día a estudiar. Pero bueno, vosotros os espera solamente hoy y mañana un poquito. Y ya estaréis viendo el vídeo mañana, domingo. O el vídeo vlog más de esta semana sí que va a ser corto. Pero bueno, me entendéis y espero que os guste igualmente. Y vamos a abrir el calendario de Kills. Día 14 de diciembre y a ver qué nos ha tocado. ¿Qué es esto? Me ha tocado esto que es Sisa Cream, que por lo que veo aquí es para piel seca. Nunca, pero bueno, ahora que tengo la nariz bastante mal de sonarme los mocos, pues a lo mejor para la zona de nariz. Y bueno, ayer me quité las uñas y me las corté y las tengo bastante, bastante mal. Pero bueno, me las voy a dejar un poquito al aire antes de... me quiero poner algo especial para navidades, pero bueno, de momento las tengo así. Pues así voy, me he arreglado un poco, me he lavado el pelo, me he puesto estas pinzas aquí que ya os enseñé que son del chino. Esta camisa que es así muy mona, la falda que me compré en Primark que me queda un poco grande, pero bueno. Medias y estas botas que son de hace años de Zara, hace un montón. Hoy voy entera de negro, hoy no os estoy sorprendiendo nada, pero voy cómoda. Encima quería ir ancha porque hoy pienso comer mucho, entonces iba muy, muy ajustada. Lo iba a pasar mal con el estómago, así que nada. Y bueno, aquí podéis ver mejor las pinzas, son así que me las compré en un chino por 2,50 creo que era. Y el maquillaje es súper sencillo, me he puesto lo de siempre, colorete, la máscara de pestañas de Makeup Revolution, no, de Makeup Forever que me compré en el vlog anterior. Y nada, ahora me echaré un poco de cacao y ya está. Y nos vamos. Está espectacular. Mira, soy Acabamos de llegar a casa de la comida, estaba todo buenísimo, la verdad que nos encanta siempre ir allí porque son un amor toda la familia, todos nuestros amigos y todo. Y ahora nos vamos a la fiesta de la madre de Clara y me he cambiado el outfit. Me he puesto esta falda que es de Zara y este cinturón que me compré en Primark que os enseñé. Y debajo llevo lo mismo y me he puesto un poco de polvo traslúcido porque estaba muy brillante y colorete porque estaba ya más blanca que la leche. Y he hecho un... ¡Uy, que se me ve todo! He hecho un hummus que para llevar algo de aperitivo. Y os voy a enseñar lo que le he comprado a la mamá de Clara, porque sus flores favoritas son las orquídeas. Y... bueno, tenemos aquí a Jorgito, que también viene, que está jugando a la Play, como no. Y bueno, mirad, aquí tengo el hummus que acabo de hacer ahora mismo. ¡Vamos! Que lleva garbanzos, limón, sésamo tostado, aceite de oliva, sal. Y estas son las orquídeas, que no las estaréis viendo muy bien, pero bueno, no sé,
me hacía ilusión llevarle algo a la mamá de Clara. Encima, como sus flores favoritas son las orquídeas, pues lo vi bien. Y nada, y ahora esta gente aquí disfrutando de la Play, como no. Y nos vamos. 15 de diciembre. Un momento, mi amor, que estoy abriendo el calendario de Adviento. Y me ha tocado esta, que es la Kiehl's Ultra Facial Cream. Yo, bilingües, pues me imagino que será para pieles secas. Y la mía es grasa, así que seguramente se la hace a mi hermana o a mi mamá. Bueno, chicos y chicas, siento deciros que aquí se termina el vídeo. Yo hoy, Dios, no estoy enfocada y no sé hablar. Yo hoy tengo que estudiar un montón. Tengo comida hoy porque ayer fue el cumpleaños de mis primos y vamos a ir a comer a casa de mi tío para celebrarlo. Y eso no lo voy a grabar porque quiero editar el vídeo ahora antes de irme a comer. Y que siento mucho que esta, sé que este vlog ha sido muy raro. Ha habido días que no he grabado, pero porque llevo arrastrando, joder, no estoy enfocada, me cachis en lo mal. Llevo arrastrando un resfriado, encima estoy mala de estómago, entonces ha sido un poco complicado. Creo que hay cosas guays, igualmente habrá vídeos mejores. Como ya ha habido muchas semanas conmigo, el domingo que viene habrá un vídeo diferente, ¿vale? Para que haya un poco de variedad en el canal. Y ya el siguiente ya será en Navidad, Nochebuena y todo eso, que me voy con la familia de Cristian a una casa rural. Así que va a ser divertido, eso lo veréis el domingo siguiente. Que muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando, tanto aquí en YouTube como también en Instagram. Que de verdad que os lo agradezco muchísimo, me encanta estar en YouTube y hablar con vosotros siempre y saber que estáis ahí, no sé, me gusta muchísimo. Y que nos vemos el domingo que viene. Si me queréis ver más, sabéis que en Instagram estoy todos los días o casi todos los días. La semana que viene no voy a grabar vlog porque voy a estar toda la semana en la biblioteca, Dios, me tengo hipo, toda la semana en la biblioteca, entonces no sería nada interesante, por eso he preferido no grabar esta semana, bueno, la que entra ahora. Y que muchísimas gracias por todo, ¿vale? Nos vemos, si queréis, hoy mismo por la tarde en Instagram y si no, en YouTube el domingo que viene. Gracias por todo, que no se olvide ponerle actitud a la vida, muchísimo ánimo y suerte a todas las personas que estéis de exámenes. Y si os toca pringar como a mí en Navidad, ánimo, que podemos. Hay que intentar sacar tiempo de donde sea y también sacar tiempo para estar con la familia y con los amigos. Que muchas gracias por todo, ¿vale? ¡Buen domingo! ¡Adiós!